en un día que estamos recordando nuestro papel en este país, con un homenaje a los que ya no están con nosotros. Yo suelo decir que caminamos a hombros de gigantes y por eso avanzamos, que somos lo que somos porque ellos fueron antes que nosotros. Defendemos la libertad porque a otros les arrebataron la vida defendiéndola. Y quiero colocar tres rosas para que no se nos olvide nunca. Una rosa del color del mineral de hierro, por los viejos mineros de la Arboleda, por esos primeros socialistas que hace 125 años aquí en Bilbao fundaron el partido, porque su voz desgarrada fue el grito de indignación contra la explotación y por la dignidad. Ellos encendieron la primera mecha de la esperanza. Una rosa roja, como el corazón que latía en las vidas de esas personas que fueron ejemplo de entrega, de firmeza, de constancia en defensa de los valores socialistas, a pesar de que por ello tuvieran que sufrir cárcel, destierro, exilio e incluso paredón. Ellos empezaron a marcar nuestro camino. Y una rosa roja como la sangre de los compañeros y compañeras a los que arrebataron la vida porque no quisieron dimitir de la dignidad humana. Nosotros seguimos su larga marcha porque nada ni nadie nos va a detener y porque, como se ha dicho, merece la pena. Es que gracias.